equipo hoy, si nos podemos alejar un poco del resultado y enfocarnos más en el funcionamiento del equipo, comparando primer tiempo con el segundo. Cuando uno va construyendo un equipo, tiene que tener propósitos. Nosotros hoy veníamos con un propósito de un cero, veníamos con la intención de ganar, hicimos, creo que más de las circunstancias normales que uno hace de visitante para poder haber hecho un gol y no lo hicimos. Ellos también hicieron cuatro o cinco jugadas a lo largo de todo el partido que han podido terminar en gol, pero que tuvimos buena respuesta con Santiago, buena respuesta con el cierre de los laterales. No es una cancha fácil. Después, uno sabe que este punto sirve si seguimos siendo muy fuerte de local. Entonces, rápidamente hay que enfocarse en el partido que tenemos el día jueves y saber que de la importancia de lo que nos estamos jugando. Siempre un punto es importante cuando uno puede ser fuerte de local y estamos dentro de los propósitos que tenemos, cumplimos uno que fue sacar un cero, no cometer penales, no recibir tarjetas y por ese lado uno ve que sean pasos que uno sabe que son importantes de cara a lo que viene por delante. Un equipo que aspira a estar en instancias finales, tiene que ser un equipo que se pueda defender bien, que pueda sacar ceros, que pueda sacar resultados de visitante, que pueda las tarjetas faltas cercanas al área, que no cometa penales. Y hoy nos faltó la tarea de meter el gol para poder llevarnos algo redondo. Sin embargo, venimos de sumar puntos continuamente y este es un puntico más que nos pone con una posibilidad más cercana a la clasificación y enfocar toda la artillería para el día jueves. Buenas noches. Pues creo que es rescatable lo del equipo, más que todo la actitud. Nunca fue un equipo que se escondió, siempre salió a buscar el marcador, que era lo que queríamos, sumar tres. Lastimosamente no la concretamos, pero rescatable la actitud. Siempre fue un equipo muy organizado, más que todos los laterales. Muy poco nos ganaron por dentro. Creería decir que no nos ganaron. Y pues nada, resaltar la actitud y que cada día vamos mejorando y revertir todo, que el jueves tenemos otra final. Hola, buenas noches, profe. Richard Buenas Martínez de noches. Todos Juegan y el canal de YouTube de Richard Martínez, único medio de Barranquilla aquí presente. Profe, y también para John, ¿siente usted que, bueno, se están cumpliendo las pequeñas tareas? Ya se empezó a ganar en casa. Ahora el reto es empezar a ganar de visitante por algo que usted dice ahora. Un equipo que pretende estar en la instancia final tiene que también sumar de visitante. Hoy se suma un punto. Para que pudieran ser tres, la toma de decisiones es lo que de pronto lo deja intranquilo esta noche, en el último cuarto de cancha. Y en el caso de John, el rival también había que tenerlo en cuenta. El intercambio de golpes, por así decirlo, ir y venir, el juego en largo que ellos tenían también era un reto para ustedes esta tarde-noche aquí. Nosotros hay veces que no logra concretarla, la tuvimos ahí varias, arrancando el primer tiempo tuvimos la de Didier, arrancando el segundo tiempo tuvimos la de Vélez, que se la baja Tití, la otra se la baja Olivera, tuvimos opciones con Tití un par de oportunidades más, después Castrillón, después Enamorado los llevó ahí también. Marco ha podido pescar mejor el cabezazo que tuvo. O sea, cuando uno va sumando, sabe que estuvo ahí las posibilidades y que estamos llevando la pelota donde es. Yo respeto la interpretación de los demás, pero nosotros estamos jugando con mucha seriedad y estamos jugando para clasificar. Y eso a uno, sí, no, no, quieres ganar todo, pero eso no,
no es una realidad, porque los demás, como bien lo dices tú, tienen sus necesidades, juegan, se dan íntegros. Y si hubiésemos podido abrir el marcador, seguramente hubiese sido otro tipo de partidos, porque ellos hubiesen tenido que abrirse de otra manera y nosotros hubiésemos podido controlar el partido. Intentamos, pero no nos desequilibramos, no perdimos el foco, no nos llenamos de ansiedad innecesaria, y eso habla bien de los jugadores, porque más allá de lo que puedan opinar, y sobre todo de afuera, yo sé que en Barranquilla opinan diferente, lo siento en la gente, lo siento en el espíritu de cuerpo de la gente en la calle. Después quieren que de visitante Junior juegue como juega en Barranquilla, eso no veo ningún equipo en Colombia que haga las dos cosas. Y, pero son seres humanos, Richard, son seres humanos. Un día pega la cancha, tampoco que es impecable, no es fácil, es pesada, no está con la misma adaptación. Ya nos va a tocar el jueves en nuestra cancha y es un nuevo reto. Obviamente que si lo ves buscando un perfeccionismo, claro que vas a conseguir todas esas cosas que dices, pero después también hay que decir, estábamos buscando un cero hace rato, estamos buscando sumar de visitantes, no se ganó pero se empató, y lo que no puedes ganar no lo puedes perder, no nos desesperamos, tuvimos bien en las distintas facetas de juego, porque si no hubiésemos construido situaciones de gol y lamentablemente no la metimos, y eso te queda un sinsabor. Pero también, es decir, veníamos casi todos los partidos cometiendo penales, veníamos recibiendo expulsiones, veníamos recibiendo tarjetas, y hoy el equipo es ordenado, es disciplinado, es serio, eso habla bien, y viene de ganar dos partidos seguidos, y ahora le toca volver a casa, lleva 7 de 9, en ese promedio podemos clasificar. Entonces hay que ver las cosas con seriedad, y saber lo que viene después de clasificar, porque no es nada más clasificar, es llegar con un equipo coherentemente para poder competir y estar en la final. Te decía, pues, como te digo, creo que siempre fue un equipo que salió a proponer. Lastimosamente, de visitantes son otras tareas, ¿sí me entiendes? Como regularse muchas veces. Es un equipo que está de local, va a proponer su juego, necesita el resultado, también nosotros, pero creo que hoy se cumplió la tarea. Nos queda el sinsabor de que lastimosamente no concretamos como se quería, pero poquito a poquito, granito, y el jueves hay otro partido, revertir todo eso que hoy no se pudo hacer y concretarlo el jueves. Cordial saludo, les habla Juan Pablo Rojas Jiménez de aquí en Tres de Munereisman Radio. Para el profesor César Farías, precisamente mirar el módulo y ver ese doble 9 entre Cien Rodríguez y Carlos Bacca, ¿cómo va ese trabajo entre esos dos? ¿Cómo los observa? Gracias. Nada, es normal, de fútbol. Tiene centro delantero con capacidad goleadora. Era un partido donde se prestaba para eso. Incluso hubo algunas bajadas interesantes que han podido hacer gol. No tienen problema de jugar de una forma u otra, lo que requiere el partido. Un equipo flexible, versátil. No tiene una rigidez absoluta, porque el fútbol es así, es flexible y la vida es flexible. Aquí las verdades depende de la óptica con que la veas, y nosotros sabíamos que eso puede llegar a necesitarse en otro tipo de partido, y bueno, como lo venimos diciendo, estamos construyendo cosas para cada día dar mejores pasos. Hoy de los últimos 9 llevamos 7. Estamos bien, el jueves tenemos un gran partido, estoy seguro que la gente nos va a acompañar, va a alentar, y allá es otra historia. Entonces ya está, 7 puntos, ahora tenemos 9 para sumar por lo menos 4 y trabajar con el ahínco necesario para poder lograr el propósito que estamos buscando. Buenas noches, saludos cordiales, Alejandro Vargas de Atu Sports. Profe Farías, se vienen 3 partidos, 2 rivales directos y uno que está peleando el descenso. ¿Qué análisis hace sobre eso? Y qué mensaje le manda el Chancho de Junior. Muchas gracias. No, nosotros vamos partido a partido. Primero con Millonarios, un gran partido. Son partidos que tienen una motivación natural, y este equipo, los grandes compromisos siempre ha respondido. Por eso tuvo una buena Copa Libertadores, por eso los partidos con los grandes
juega y saca resultados y logra ser un rival, un local muy fuerte ante sus rivales. Y después, bueno, pensaremos en los otros partidos según la necesidad que tengamos. Yo no sé por qué afuera se piensa que la gente de Junior está en contra de su equipo, no, pero yo los invito a que paseen en Barranquilla. Hoy hay una credibilidad en el equipo tremenda y la gente está, como se diría en política, con un espíritu de cuerpo que cree en lo que tiene. Entonces, claro, la narrativa desde afuera se ve de otra manera o se piensa, está bien, ya. Ya Junior no, tiene algunos jugadores que no están y no estamos lamentándonos ni sacando excusas, sino trabajando para construir un futuro mejor. Y lo estamos haciendo entre todos, los dirigentes, la hinchada, los administrativos del club, los jugadores, y nosotros ponemos nuestro granito de arena. Pero estamos fuertes, porque los equipos cuando no están fuertes de la cabeza, estos partidos se desesperan. Y hoy Junior tuvo estabilidad y con eso yo me quedo. Quedamos en deuda porque no ganamos ese partido visitante. Bueno, ya tendremos otras oportunidades. Ojalá clasifiquemos al cuadrangular y ojalá que sea en el cuadrangular cuando más lo necesitemos. Profe Farías, John, muy buenas noches. Los saludos a José González de la Vitrina Deportiva. La pregunta va para John. John, desde su posición, ¿qué cree usted que fue lo que le faltó al Junior hoy? Usted que estuvo en el terreno de juego, ¿cómo vio el terreno de juego? El profe decía que estaba un poco pesada la cancha. Usted analizando cómo estuvo el terreno de juego, ¿qué cree que le faltó al Junior o qué pudo haber mejorado Junior para haberse llevado la victoria hoy de aquí del Parque Estadio Sur? Fue un equipo que propuso siempre, ¿cierto? Encontró los espacios. Lastimosamente, como te digo, que nos lleva sin sabores, no pudimos concretar bien la jugada. Pero se hizo todo el trabajo que era atacar los espacios y los que nos llevamos en el sinsabor siempre, como en este momento, fue que tuvimos opciones muy claras, pero no pudimos concretar. Creo que también, lastimosamente, el terreno de juego, no lo voy a criticar, pero exige un poco, más que todo, en el golpe de la pelota. Lastimosamente, para concretar se necesita pegarle bien y creo que el balón hoy picaba mucho y eso ponía en contra la buena ejecución de la pelota. Pero no es excusa, que nos llenen el sinsabor. Repito otra vez, fue que no pudimos concretar bien la jugada. Y también hay que reconocerle al rival. El rival viene a jugar su último partido aquí, ganó 3-0. Ante un gran rival como es Águila, un equipo que juega bien y que vino y arrancó el partido dominante y tuvo situaciones y se termina llevando 3. Sí, imagínese si nosotros hubiésemos cometido los mismos errores porque nos dejamos llevar por el ruido de afuera, la narrativa de afuera. No es que yo esté feliz con esto, pero sé que dimos pasos hacia adelante y también sé lo que somos de local. Entonces nosotros con nuestro foco bien puesto, también regulamos un poco el equipo porque jugamos el jueves, sabemos que siempre es jugar de visitante, en el caso de Junior, quieras o no, siempre subes a la altura, aquí está subiendo casi 2.000 metros, 1.600, 1.700, y eso fisiológicamente repercute. Entonces, lo pudimos manejar bien, corrimos hasta el final, tuvimos la intención de ganarlo hasta el final, entonces hay cosas interesantes, se sacó el cero, no cometimos penales, no cometimos expulsiones, y eso habla bien de los jugadores. Ahora hay que volver a casa y ejecutar, como bien lo está diciendo Navia, en un lugar que conocemos muy bien y seguramente esas oportunidades las podemos concretar mejor. Finaliza la conferencia de